El 19 de octubre de 1978, un día antes de realizarse la marcha conmemorativa al 20 de octubre del 44, un grupo de 39 estudiantes de la Universidad de San Carlos y sindicalistas fueron amenazados de muerte por el ejército secreto anticomunista. Debido a esta amenaza de muerte, los estudiantes sancarlistas decidieron no participar en la marcha conmemorativa a la revolución. No obstante, el 20 de octubre, los estudiantes no cumplieron la orden y Oliverio Castañeda de León, quien era uno de los que estaba amenazado de muerte, se incorpora aquí, sobre la novena calle y sexta avenida, a la marcha de la revolución. La Comisión de Esclarecimiento Histórico señala que la marcha del 20 de octubre finalizó aquí en el Parque Centenario, a 100 metros del Palacio Nacional de la Cultura. Al finalizar la marcha se tenía previsto hacer un mitin en donde figuraba Oliverio Castañeda de León. Él era el último de los oradores. Al momento de tomar él la palabra, hace fuertes señalamientos en contra de Donaldo Álvarez Ruiz. Al finalizar el mitin aquí en el Parque Centenario, Oliverio y el grupo de manifestantes se dispersa. Castañeda de León se dirige sobre la octava calle y cruza hacia la empresa eléctrica de Guatemala. Oliverio, estando ya enfrente del edificio de la empresa eléctrica con una compañera y el guardia de seguridad de la AEU, cruzan la sexta avenida. En ese momento se escuchan los disparos y Oliverio Castañeda de León sale corriendo para resguardar su vida. Una de las balas lo hiere mortalmente. Sin embargo, un vehículo sedán con placas oficiales desciende un hombre, quien le dispara en la cabeza dándole el tiro de gracia. A la 1:20 se declara oficialmente muerto Oliverio Castañeda de León. ¡Oliverio, dónde está! ¡Oliverio está en las calles exigiendo libertad! ¡Oliverio no está aquí! ¡Oliverio, dónde está! ¡Oliverio está en las calles exigiendo libertad!